Soy Zala Zamarreño, soy actriz, soy periodista y estoy encantada de estar aquí en Málaga, que me parece una ciudad maravillosa, y de la mano de Macarena Astorga, que me habían hablado muchísimo de ella hace mucho tiempo, y cuando vi en el boletín de AISGE que recibo cada semana, porque soy evidentemente afiliada de AISGE, cuando recibo cada semana el boletín, lo primero que hago es ver este tipo de cursos. Me parece una herramienta maravillosa para evolucionar, para reciclarte, para entrenar como actriz, y no me lo pensé. Así que daba la casualidad de que en junio yo tenía vacaciones en el teatro, estoy en una obra en Madrid, en el Teatro Muñoz Seca, y me fui a San Sebastián a ver a mi familia, y de San Sebastián me bajo a Málaga solo para hacer el curso con Macarena. Está siendo un regalazo, es increíble, increíble la implicación que tiene como ser humano, como directora, como todo. Nos está dando unas herramientas muy, muy importantes y la verdad que estoy súper agradecida. Tiene esa magia, esa sensibilidad que a veces echamos de menos los actores, porque muchas veces no nos dirigen, no nos dirigen nada y nos sentimos muy solos en escena. Y sin embargo Macarena se nota que tiene ahí 20 años de profesión como profesora y también que lo lleva en su corazón. Así que se implica hasta lugares insospechados. Así que muchas gracias a AISGE, muchas gracias Netflix. Gracias Macarena, claro. Venga chico, vale. Disfrutando ahí. ¿Estamos? Prevenidos y... Venga, pre. ¡Acción! Muy buenas. Me gustaría colaborar. Estupendo, ahora mismo la tienda. Prefiero que me atiendas. Soy Carmen Águila, soy actriz. Y bueno, llegué a este curso porque me informé a través de AISGE los cursos que estaban haciendo. Encontré un curso con Macarena Astorga, la que quiero y adoro y admiro personal y profesionalmente. Y pues no podía dejar pasar la oportunidad y moví cielo y tierra para poder estar aquí. El
curso de Macarena Astorga de 10, o sea, una profesional como la copa de un pino, como directora, como persona, como formadora, como docente, un 10. Desde el primer día hasta el último día nos está enseñando, bueno, muchísimas cosas en el plano técnico, en el trato con los actores, un poco nos está metiendo un poco también en el mundo dentro de lo que es sonido, iluminación, todas las personas, ¿no?, que forman detrás de la cámara, todo lo que hay. Y bueno, hasta el día de hoy se nos ha pasado pues súper rápido. Vale, eso es lo que vamos a hacer. Ahora termino velocidades. ¿No? Vale. Porque... vale, pues eso es lo que ese trocito vamos a hacer ahora. Y luego vamos a... vale. Iremos con los cortos tuyos, el primero, y luego vamos contigo. Vas y haces un retoquito, vale, y haces un corto. Vamos a hacerlo por el otro. Vamos a quitarnos. Pues mira, este curso está siendo una herramienta maravillosa para el actor, porque estamos viendo tanto la parte técnica como la parte interpretativa. Normalmente los actores siempre están delante de la cámara y son pocas veces las oportunidades que tenemos para descubrir cuál es realmente pues toda la, por ejemplo, la jerarquía, comprender tamaños de plano, angulaciones, movimientos de cámara, y eso Macarena nos está ayudando muchísimo con eso, nos está dando una masterclass totalmente de cine, y estamos viendo tanto la parte técnica, como decía, como la parte interpretativa. Estupendo, pues yo me llamo Tomás, encantado. ¿Está bien? Tomás. Va, cortamos, muy bien. Vamos a lanzar otro, muy bien. Hay momentos en los que os anticipáis. A ver, necesito. Es usted la mujer más bonita del mundo, no puede venir un gracias tan inmediato, ¿vale? O sea, acaba de decir que eres la mujer más bonita del mundo. No es tac, tac, mirada, gracias. Bueno, desde el primer momento tuve claro, y de hecho le propuse a Isge dar un curso que mezclara un poco la parte técnica con la parte actoral, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos enfocado una primera parte del curso donde se le explica un poco a los alumnos, actores en su gran mayoría, parte técnica que generalmente ellos pues desconocen, y yo creo que no deberían desconocer, pues como el lenguaje cinematográfico, quién conforma un equipo técnico de rodaje, qué es un salto de eje, cuestiones así de este tipo, y luego lo están aplicando a las escenas que ellos mismos están interpretando y dirigiendo. Así que creo que es un curso que, bueno, me está resultando de interés para los alumnos, porque están adquiriendo conocimientos que no tenían. Creo que pueden necesitar algo más. Ese algo más es un verdadero amigo. ¿Y ese amigo vas a ser? ¿Y por qué no? Corta, ahí, va. Ese es. Vale, vamos a hacer David, vamos a hacer el tuyo y vamos a los cortos. Ponte, llega, vale, vas a llegar. Vamos a hacer. Estamos aquí, ¿verdad? A ver, va, llega, por favor. No, estamos. Yo he recogido escenas de películas emblemáticas, también un poco mías. Lo he llevado también a mi terreno con películas con las que yo he disfrutado muchísimo. Y hemos cogido, bueno, desde Taxi Driver hasta El silencio de los corderos, Princesas, hemos cogido escenas de películas emblemáticas que también pudieran darme el perfil del alumnado que tengo en el curso, para que pudieran ellos hacer suyas esas secuencias. Cuando te dice a las 4, no es tan inmediato, ¿vale? Me quedo, por ejemplo, acuérdate un poco de lo que hablábamos, un atasquito, ¿vale? Es el primer curso que doy aquí. Aparte de que para mí ha sido significativo volver a la docencia, de donde provenía, volver a la docencia y volver a aquí, a la técnica, que siempre he venido como espectadora, nunca he venido como profesora,
Hemos pasado unos días maravillosos. También he de agradecer la atención que he tenido con el personal de la técnica, porque todo lo que hemos pedido a nivel logística nos lo han dado sin ningún problema. Hemos podido rodar en todos los rincones mágicos y misteriosos que hay aquí, y está siendo una experiencia brutal, brutal. Pues para mí AISGE significa protección. Es una entidad que trabaja siempre a favor del actor, que nos protege, que nos ayuda siempre que necesitamos. Incluso en la pandemia ha estado tan pendiente de nosotros que era el único clavo al que te podías agarrar cuando de verdad lo necesitabas, y ahí estaban ellos. Es protección. AISGE me parece... Pues qué te voy a decir, es súper importante para los actores. Yo me siento totalmente respaldada por ellos, y hacen un montón de actividades para los actores, los bailarines, no solamente nosotros, para también los músicos. Me parece imprescindible esta organización, y bueno, pues un beso a Pilar. Desde arriba nos estarán mirando, y también es cosa de ella, es su labor también. Ella ha luchado por esto y también estoy muy agradecida. Bueno, la Fundación AISGE es una fundación que protege, que asesora, que ayuda, que cobija a los actores con un montón de actividades, y con esta actividad que para mí fundamentalmente es una actividad súper estrella, ¿no? Que seguro que hará muchísimos otros asesoramientos jurídicos, etcétera, pero para mí la formación y el entrenamiento del actor también es muy importante, así que es maravilloso que existan fundaciones de este tipo que le ofrezca a los actores pues este tipo de ayudas, de formaciones, etcétera. Ese va a ser, ¿vale? Ay, no, fuera, qué mal. Borra. No. Ay, no. Ay, qué pena. Es que he dicho el orden fatal. Me has preguntado primero otra cosa.